Cafes es el nombre del primer club de fútbol americano temuquense que desde el año 2011 está dando que hablar en esta disciplina a nivel nacional. Una veintena de estudiantes de la Universidad de la Frontera componen este equipo que, en base a una ardua preparación y profesionalismo a toda prueba, quieren hacerse de un nombre en el concierto deportivo del país. Con la motivación a tope y con constantes participaciones en torneos interregionales, Weichafes o Guerreros, como es la traducción, quiere posicionarse en lo más alto en esta naciente disciplina a nivel local. Interesado en participar, pero no podían integrarse a clubes tan lejanos, así que decidieron iniciar esto por medio de pequeñas juntas de equipamiento, entrenamiento de manera libre, y poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un club deportivo perteneciente al Instituto Nacional de Deportes. Luego pasamos a participar en nuestro primer campeonato, el juvenil, logrando el segundo lugar de este. La base para lograr la figuración que hoy en día se está consiguiendo se basa en el compañerismo y también en aceptar los compromisos que genera una disciplina de alta responsabilidad. Es que nuestra disciplina es una disciplina que exige mucha responsabilidad, mucho compromiso y mucho respeto. Así que nada más llega un jugador nuevo, se le inculcan los valores que representa este deporte. O sea que cada recién llegado tiene que de por sí ya respetar la disciplina que se practica. Y obviamente el uso de un equipamiento distinto al convencional de los deportes es uno de los primeros detalles que llama la atención, lo cual genera siempre interrogantes en las personas que no practican esta disciplina. Sí, hay personas que cuando uno va con el equipamiento hacia el entrenamiento le preguntan dónde se puede ir a entrenar. Es muy poco conocido este deporte, pero cada vez va aumentando en personas al entrenamiento y esas cosas. El fútbol americano quiere dar que hablar en la región y Weichafes ya comienza a escribir las primeras páginas en el marco de una disciplina no muchas veces vista en territorio nacional.